Un cordial saludo. Nos encontramos en San Pedro de la Sierra, en el departamento del Magdalena. Este territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta hace parte del municipio de Ciénaga. Y hoy visitamos una experiencia de mujeres, la Fundación Mujeres Rurales Construyendo Futuro, acá en San Pedro. Yurladis Mariño Quintero es la presidenta y la representante legal de la fundación. Todo un proyecto desde hace 3 años que se construye en el territorio desde la acción de la mujer, desde la incidencia política de la mujer con su posibilidad de transformación desde sus narrativas y desde sus manos. En este vivero, el vivero Los Nogales, se trabaja por el cuidado del agua, por proteger, es casi que donde empieza la custodia del agua potable en la región. Exactamente, se cuida el agua del río Frío y sus microcuencas. Yurladis, esa acción de la mujer en el territorio, ¿cómo se da? ¿Cómo se da la acción de la mujer? Pues desde donde yo le puedo captar la pregunta es como para interesar y impulsar a la mujer que salga adelante, que no espere de pronto el acompañamiento de un hombre, no, que ella también puede salir, surgir por sí misma. Esa es la acción en la que nosotros de pronto nos enfocamos como fundación. ¿Qué significa para ti ser mujer rural y autorreconocerte como mujer campesina? Pues para mí es un logro y significa mucho porque de mí podrían coger ejemplo muchas, decir, no, yo puedo, si ella pudo, yo puedo. Nació en el año 2020, siempre se fue en charlas, en proyectándolo, bueno, hasta que se llegó a ejecutarlo. ¿Por qué nace? Porque vemos los cambios climáticos como van y queremos aportarle también a nuestro planeta algo. Es un proyecto de recuperación de las especies nativas. ¿Qué especies hay aquí? Bueno, ¿qué tienes en tus manos? Bueno, en estos momentos que tengo aquí es el abono, el alimento de las especies. ¿Y qué especies tengo? Le puedo decir, de aquí nativas son como el laurel rosado, laurel comino, laurel amarillo, el fruto de pava, que es una especie que nada más se encuentra en una sola quebrada, porque, como te digo, se han ido extinguiendo. Y lo que estamos haciendo es reconstruirlas nuevamente, ese punto, porque ahí llegaban mucho esos animalitos. Mientras vamos recorriendo entonces el vivero y tú vas generando también la acción de abonar, ¿cierto? Pues sí, nos puedes explicar qué tipo de plantas hay, porque este espacio se denomina el Cinturón Cafetero del Magdalena y ese es un proyecto de restauración ecológica y desde aquí narran y transforman el mundo las mujeres. Sí, claro. ¿Qué tipo de plantas? Tenemos árboles como el cedro, el laurel baboso, el aguacatillo, los higuerones, que es muy importante en una cuenca, ellos son los que dan el agüita. Como pueden ver, este es el vivero de la Fundación Mujeres Rurales Construyendo Futuro aquí en San Pedro. El vivero se compone en 4 partes. Como es la bodega, la cama de germinación, área de crecimiento y la área de adaptación. Dentro de nuestra bodega usted puede encontrar todos los implementos de trabajo. Y también se hace en arena. Esto es una chapolita, pero ya esto ya. ¿Y qué papel cumple? La chapola. Esa es la semilla del café. Esa es la mata de café. O sea, usted esto lo lleva a bolsa, uh-huh. Ya cuando está de este porte más o menos va a campo. Uh-huh. Entonces, esto es la semilla de café germinada. Esta es la chapola. Y esto es lo que se le llama chapola. Esta planta se la llevan para la zona de embolse y allí crece y se empieza ya a desarrollar las hojas. Ya cuando está de un tamaño se lleva al cultivo de café y esta es la chapola. Aquí
aquí es donde llevamos, traemos nuestras semillas, nuestras bebés. Sí. Esta es la sala cuna. Porque es que el aserrín está cumpliendo una función como si estuvieran dentro de la montaña, porque ustedes saben que en la montaña cae la hoja, se pudre. Esto es lo que está haciendo el aserrín ahí. ¿Y la fundación qué otro tipo de proyectos ha propuesto dentro del territorio? ¿Qué más trabaja aparte de esta restauración ambiental? Estamos trabajando con los niños y estamos tratando también de llevar nuestro mensaje a través de murales que generen un impacto en las personas con material reciclable como es las tapitas, es un material reciclable. Hicimos ya un mural muy bonito con la comunidad, sobre todo con los niños. Cuéntanos de esos murales, ¿cuántos murales han hecho? ¿De qué materiales? ¿Y cuál es la enseñanza y la transformación que se ha logrado? Bueno, el mural que hicimos fue un jaguar, porque el jaguar es un animalito que está full amenazado. Y también representa algo aquí en San Pedro, porque San Pedro anteriormente era San Andrés de los Cogi. Y el jaguar significa, Cogi significa jaguar. Entonces por eso hicimos también ese jaguar y lo hicimos en tapitas. Los otros murales los hicimos fue a base de pinturas y aerosoles. De pronto el que hicimos saliendo para los lados de San Javier fue un mural hecho en homenaje a lo que es la Sierra Nevada, porque le dibujamos los nevados, donde nace el río Frío también. Yurladis es entonces una de las mujeres que impacta y transforma con sus manos, sus narrativas, sus expresiones, sus formas de sentir el mundo y su respeto por este entorno sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta. El lugar de los cogis, de los jaguares, San Andrés de los Cogis, hoy San Pedro de la Sierra. Para nosotros es un honor hacer estos recorridos, estos procesos de etnografía, escuchar las narrativas de la gente, en este caso de las mujeres, y poder pensar que desde aquí nace la custodia del agua para el mundo. Muchas gracias. Thank you.